Y ahora vamos a este enfrentamiento. OVA contra LPH Zenkai. Vamos a ver un Pit contra Wolf. 3, 2 y en Final Destination. ¡Vamos allá! Un poco de neutral. Ahí vemos los lasers de Wolf. Excelente Ner. A Fer, 20 de daño. Otra vez Fer, aprovechando el landing lag del Side B. Interesante trade. Y ya nada más de 3 nerds, Wolf le saca lo suficiente daño. ¿Qué pasó? Fer de nuevo. OVA está offstage. Y buenos jabs. Buen Fer, excelente Fer. Buscando ahí tratar de limpiarlo con... Creo que trató de condicionarlo para que hiciera su side, su air dodge hacia adentro y pegarle el up smash. Muy buen dash, consiguiéndolo justamente después del taking place. Y dash attack, excelente. Esperó muy bien el air dodge. Esa mala maña que tenemos de tirar un forward smash y luego hacer un air dodge fue muy bien castigada con ese drag down air a down smash. Buen down throw, dash attack. Uy, dash attack, fair, más fair, pero el down B de OVA lo salva de nuevo. Y el forward smash toma la primera stock de Zenkai. Así OVA tiene en este momento una pequeña desventaja de porcentaje, pero no significa que ya sea un GG. Entonces, 109 contra 11, lo tiene en situación offstage, regresa sin problemas Zenkai, excelente forwarder a trackdown forward smash, y el Nair haciendo su trabajo, manteniendo lejos a Wolf en este momento. Interesante forma de... ¡Wow! O sea, el forward smash, a pesar de estar lejos del rango de Wolf, alcanzó de un pasito y todavía le pegó a Wolf. Es buena recuperación por parte de OVA, el side B. Zenkai lo esperó muy bien. Hace daño con los Palmers, down throw para tener más daño. Todavía no va a poder conseguir como tal un kill con el throw del back throw. Y el jab al parecer es más rápido del de Pit que el de Wolf. Si no, Zenkai hubiera decidido tradearlo muy probablemente. Y el up smash toma el stock. Es triste como el up smash de este hombre Pit no jala al enemigo como lo hace el up smash de Wolf. Si no, él también hubiera conseguido un muy buen daño y no hubiera perdido el stock. Muy buen dash attack, upper, buscando otro upper y buen down smash. Situación offstage y el backer, excelente tech por parte de Zenkai. Ay, el forward smash, justamente en el landing lag de side B, el fair para asegurar tomar el stage y aparte sacarle daño. Dash attack, ey, dice, ¿a dónde vas? Yo te quiero abajo. Y se lo lleva y el López Smash lo jala como aspiradora desde muy lejos. Ahora Zenkai tiene la ventaja de una partida. Y vemos a OVA bailando sexymente. ¿Será que OVA saque algunos de sus otros main secretos? Señor Multimain, ahora saca a Snake. Decide pelear Snake contra Wolf. Tres, dos, uno. Vamos allá. Excelente. Muy buen follow-up después de ese down throw. Y utilizando la granada. ¡Ay! Peligrosa la situación para Zenkai y lo reconoce. Hace air dodge hacia adentro muy inteligentemente para evitar ese terrible golpe de E. El side B ya no mata tanto, pero sigue siendo una herramienta que molesta bastante. Zenkai en este momento no sabe cómo entrarle. Parece ser que... ¡Uy! La bombita, la granada le explotó por traerle a la mano. Y ahí otra vez le explotó por tomarla. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Eso era kill, pero el air dodge lo salvó.
excelente. Ya vamos a Zenkai. Zenkai sacando ahí los combos, pero son interrumpidos por la granada de Snake. 168% en este momento. Creo que un grab a down throw ya sería la muerte en esta situación a favor de Oba. Y el Nair lo consigue, justamente cayendo en el landing lag del air dodge. Oba consigue el primer stock en este momento. ¡Uy, el down smash! Primero, mata. Destruye la herramienta que usa Snake para hacer OP y luego le pega. Creo que al destruir la herramienta para hacer el del OP de Snake, consigue que su golpe se quede ahí unos cuantos frames más y así es como le alcanza a pegar para tomarle stock a Snake. Muy buen nerd después de esa granada y el OP smash. ¡Uy! Vea la situación, eso, cómo saca de onda que le quieras pegar y te alcance una granada justamente cuando la saca. Muy buen forward tilt por parte de Oba, buscando el tech chase, Zenkai casi lo consigue, pero el roll hacia adentro de Oba lo salvó de esa muerte definitiva con ese down smash. Aún así, bueno, Oba en este momento tiene dos stocks a favor. Bueno, tenía dos stocks a favor después del forward smash de Wolf. Oba se decide acostar un ratito porque sabe que su coaching hace que el blaster de Wolf no le pegue. Muy buen timing para el throw por parte de Zenkai, haciendo que la inmunidad del throw lo salve de ese Op Smash. Side B, Op Smash. El downer. Side de ahí, creo que lo detiene. O sea, no le pega, no le explota. Pero ese side B hace que Wolf se detenga por un momento y no alcance a tomar el edge. Interesante. Vemos ahí el apoyo de su hermano. Se ve el apoyo del LPH, los hermanos, los pollos hermanos Zenkai y Mix. Esa hermandad que se nota con ese vamos, tú puedes, hombre, tú puedes. Tú tienes esto. Vamos a ver a Zenkai con Fox. Y a Oba con Snake. Van a pelear en Final Destination, pero con forma de el Stage 64 de Donkey Kong. Excelente dash hacia afuera para evitar el dash attack de Oba. Está cachando muy bien los landings Oba, no está dejando que Zenkai pueda entrar. Y ese spot dodge evita ser castigado después de landear adecuadamente. Side B, a pesar de tener el down B de Fox, creo que la explosión no lo salva de ahí. Un poco, Zenkai logra conseguir una entrada, busca hacer un poco más de daño y en ese momento no lo ha dejado Oba. Buen dragdown, excelente conversión y la bomba de Snake hace que haga un pequeño trade ahí. Consigue un poco de daño para los dos, pero casi se lo lleva el stock Oba. Inteligentemente, Zenkai se llega por la parte superior del stage y es interceptado en este momento por el side B de Snake. Buen down smash por parte de Zenkai. Situación offstage, Zenkai no alcanza a caer en el stage, pero aún así con un neutral grab y un up smash toma la stock de Oba en este momento. Estamos 0-0. Buen dash attack, excelente Nair. Zenkai en este momento no tenía salto, lo esperaba que cayera en el stage con un forward smash, pero regresó inteligentemente al edge.
un up smash y no alcanza a pegarle la explosión. Parece ser que el DI hacia adentro de Zenkai lo salva del segundo gol, del segundo hit del up smash. Muy buena conversión, downer a Fer, otro Fer que entra, unos cuantos daños con los balitas, forward tilty, que eso fue un futsal, pero Zenkai todavía tenía su salto, entonces pudo regresar sin problemas. Muy buen air dodge, uy, el landing air, justamente cuando el enemigo todavía tenía su knockback, le alcanza a conectar el up smash de una forma maravillosa. Muy buen downer, Fer, drag down Fer, buen jab block con ese jab y luego down tilt. Interesante. Y Zenkai en ese momento tiene bastante ventaja, tiene una stock a favor, tienen casi el mismo porcentaje, pero Ovas ya se encuentra en kill percentage. Zenkai también, pero aún le queda un stock de reserva. Y al parecer ahora acaba de morir. Bueno, pero Ova sigue en kill percentage y ese up smash lo consigue. Que Zenkai tiene el segundo juego a su favor. Esto es 2 de 3. Y estamos en Losers Semifinal. Un juego más para Zenkai. Y él avanzaría a la Losers Final. Y Ova quedaría en quinto lugar. ¿Un cuarto? Cuarto lugar. Pero si Ova le gana, le alcanza a conseguir dos juegos más a Zenkai, enviaría a Zenkai fuera de este torneo y él pasaría a la Losers Final. Vamos a ver cómo es que se desarrolla este siguiente enfrentamiento. Ova está pensando cambiar de personaje y va con Link. Es 2-1 y vamos a Final Destination de nuevo. Parece ser que a Ova le gustan las stitches de Donkey Kong. Muy buen dash attack aprovechando el landing casi escaso del downer, pero aún así tiene un poco de landing lag y consigue ahí alcanzar a golpearlo con ese dash attack. Un poco de neutral, Zenkai busca un espacio para poder entrar. Ahí va de el boomerang. Escudo, muy buena recuperación por parte de Ova, regresa al stage, excelente Fer, busca la bomba y no alcanza a golpearlo, sale de stage, situación peligrosa, pero ahora regresa sin problemas. Jabs, esperaba yo creo que el boomerang alcanzara a golpear a su enemigo y posteriormente conectar ese up smash. Jab, down tilt, upper, no pegó el segundo hit del upper. Pensé que podría ser jab, up smash, pero tal vez no iba a morir. Y el up smash ahora en ese momento, aprovechando el landing lag del up B, es que toma el stock Zenkai. Un stock a favor, justo en el air dodge hacia afuera. Y parece que ser que Zenkai no tiene salto y Ova no era necesario que saliera upstage. Ya tenía el stock de Zenkai, no lo pudo reconocer adecuadamente y tristemente pierde un stock. Hubieran estado justo mano a mano. Situación peligrosa para Ova, una stock más y sale del torneo. Pero sabemos que Ova nos sorprende siempre consiguiendo ahí unos setups bien locos. Y bueno, no está perdido, esto no está perdido. Buscaba leer el jump, excelente boomerang de cerquititita a Fer. Jabs, Link es offstage, va por él, regresa, pone escudo adecuadamente porque reconoce que el up B de Link es muy peligroso y el down B hace que la bomba justo le pegue con la explosión y lo stage spike. Situación peligrosa. Down throw. Si Ova juega lo suficientemente eficientemente, puede conseguir este juego. No tiene mucha desventaja, solo tiene 82 de porcentaje. Pero, ¿qué puede suceder? Zenkai solo está buscando un poco más de daño. Ya tiene el kill percentage. Con un Nera up smash puede tomar este juego. Pero Ova no lo va a dejar. ¡Y no reconoció! Sabía que le podía pegar un up smash, pero lo hizo hacia el lado contrario. Ese juego ya era de Ova. Muy bien, buen el trade ahí. Parece ser, bueno, fue un poco más favorable para Ova en esta situación. El downer que buscaba el take hacia afuera, el roll hacia afuera y el up smash hace
que Zenkai avance hacia Losers Final.